Así que en Lucas capítulo 9, verso 28 al 29 dice: aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y dice además: y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. O sea, tal su comunión era que pasó algo extraordinario ahí, algo glorioso. Por eso yo quiero que tomemos ejemplo. Mucha gente oraba, pero Jesús enseñó a orar. Nos dio claves. No es que hay que repetir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea. Otra vez: Padre nuestro, como si, sino, no, es una referencia, es cómo tenemos que orar. Primero enseñó, rompiendo todos los moldes que había ese momento, a decirle Padre a Dios. Hasta ese entonces le decían Adonai, le decían Jehová, le decían Yahvé, lo que tú quieras decir, porque no se atrevía nadie a decir Padre, porque todavía no eran hijos. Todavía no había pasado la cruz y nadie tenía derecho. Pero cuando Jesús fue a la cruz, ya les estaba preparando a los discípulos para que ahora oren Padre. Así que ellos todavía no entendían. Y luego en Romanos, ya después de la cruz, Pablo dice: digan papito, Abba, Padre. Cambió la historia, cambió la manera de referirnos a Dios. Y cuando eso sucede, entonces tú entras a una intimidad de hijo a padre. Ahora tenemos, muchos han tenido una mala imagen de padre. Padre borracho, padre atropellador, padre sin paciencia, padre que nunca tuvo tiempo para ti. Padre que era capaz de hacer cualquier cosa menos de amarte y cuidarte. Esto no pasa con Dios. Eso tienes que ser sanado. Cuando no tienes tú la idea y la imagen completa de un padre, primero perdona. Quizás nunca lo conociste. Quizás lo conociste un tiempo y te dejó. O estuvo en tu casa y te esclavizó, te abusó de mil maneras. Entonces la imagen, o quizás tuviste un buen padre. Pero yo quiero animarte con todo mi ser para que sanes eso y le digas: perdóname. Perdono a mi padre. Lo bendigo. Así haya sido como haya sido. Porque lo que más afecta a la humanidad entera es cómo fue o no fue nunca un padre contigo. Por eso Dios se presentó por un padre. ¿Por qué no se presentó como madre? ¿Por qué no se presentó de otra manera? ¿Por qué escogió ser padre? Porque sabía que Él iba a sanar tu identidad, mi identidad. Iba a sanar todos los dolores que teníamos. ¿Qué recuerdo tienes de tu padre? ¿Cómo te trató? ¿Qué huellas tienes todavía que han destrozado tu ser interior? Pero cuando vas al Padre, al verdadero, al eterno, al que te ama, al que te cuida, entonces vas a ser sanado y con confianza te vas a acercar a Él. Padre amado, yo quiero pedirte este ahora que sanes el corazón, el alma, las emociones, el sentimiento de todos mis hermanos y hermanas que están aquí, que sean sanados de todas las heridas, de todas las frustraciones, de todas las situaciones que han vivido con sus padres, que los han destrozado, les han lastimado y les impide ir donde ti y llamarte padre. Porque la idea que tienen es dolorosa. La idea de padre que tienen no es la adecuada. Sana, Señor, los corazones. Sana, Señor, el espíritu de todos mis hermanos y hermanas, y que puedan levantarse con victoria, sabiendo que el Padre Eterno no es culpable de lo que pasó, ni Él fue el que permitió que te lastimaran. Lucas 3:21 dice que oró en su bautismo. ¿Sabías eso? Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús bautizado, y orando, el cielo se abrió. ¡Wow! ¿Sabías eso? Entró a las aguas del Jordán, empezó a orar y el cielo se abrió. Y apareció su padre y dijo: este es mi hijo amado. Y bajó la paloma, el Espíritu Santo, y los tres se reunieron en una de las reuniones más espectaculares del universo. La Trinidad estaba ahí, la Deidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fue algo glorioso. Me atoré de pura bendición, porque me imagino ese momento. Oró. Cuando oras, el cielo se abre. No creas que pasó solo con Jesús. En tu casa, en el rincón que quieras, en la calle donde estés, oras y el cielo se va a abrir para ti. Acuérdate de lo que digo: no es mi palabra, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. ¡Qué belleza, verdad!
Hemos leído Lucas 9:28, pero en el momento de la transfiguración también había oración en Lucas 9:28. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y se vio al monte a orar, y ahí se transformó, sus vestiduras blancas, apareció Moisés, apareció Elías, fue glorioso. Cuando entres a ese nivel de oración, no te vas a querer mover, no te vas a querer mover. Les he contado cómo por 9 años, de lunes a viernes, orábamos 5 de la mañana. Para algunos era carga, decían, ¿cómo? Pero para todos era deleite. Los muchachos llegaban, ya les he dicho, a pie, al trote, de donde sea. Vivían en el centro, vivían en las zonas, donde sea la casa. Y llegaban y orábamos y nos volvíamos locos. Después decíamos, qué macana, ya son las 7. Tenemos que ir a estudiar o a trabajar. Decíamos, qué macana, no decíamos, wow, qué largo, no, vibrábamos, porque Dios visita cuando oras. Te bendigo, tú eres hija, eres hijo del Padre bueno, y es tan listo para llenarte de su favor, que tengas una semana que te encuentres con tu Padre en el nombre de Jesús y vivas las victorias más grandes que has esperado este año, las vivas, porque tú no tienes que depender que alguien óremelo. Sí, a veces uno pide oración por cosas, no, órámelo, y si no te lo ora, eres tú el que tienes que orar. Yo te pido que asumas tu identidad en Dios, que perdones todo lo que hicieron tus padres, bueno, malo, como haya sido, y que te acerques a partir de ahora a clamarle. Empieza con 10, 15 minutos, luego 20, luego te vas a emocionar y se te va a pasar el tiempo y decir, wow, ¿qué hago? He estado 1 hora y no me di cuenta, porque vas a orar en lenguas, vas a clamarle, vas a decir las palabras, vas a escuchar que te hable. Va a ser hermoso tiempo y vas a cambiar tu destino, vas a cambiar tu vida y tu familia, y vas a vivir lo que nunca has pensado que puedas vivir, de bendición, de prosperidad, de gracia y de victoria en el nombre de Jesús. Sean benditos y tengan un tiempo hermoso, y tengan un tiempo glorioso. Dale fuerte ese aplauso a nuestro Dios.